¿Estás cansado de trabajar para otros? ¿Sueñas con una vida mejor? Hola, soy Alberto Gambada y soy el manager ejecutivo superior ejecutor de nuestra nueva web, vendetuhumo.com. Vendetuhumo.com. En vendetuhumo.com aprenderás todas las técnicas necesarias para catapultar tu negocio por las nubes. VendeTuHumo.com Capacítate con una homologación oficial HUMER en nuestro curso online basado en las enseñanzas de John Stifler. ¿Cómo? ¿No sabes quién es John Stifler? El método Stifler se lleva usando en las academias más prestigiosas y universidades más punteras para el estudio de la venta del humo y de todas sus variedades. VendeTuHumo.com ¿Te gustaría ser un experto en cosas como Action Plan, Quick Win, Briefing, Webinar o cualquier mierda de palabra en inglés que te inventes? humo.com. Inventa un nuevo método para hacer ganar dinero a los incautos, el cual no podrías usar ni tú. Vendetuhumo.com. Geopolítica, geoeconomía, geocriptomonedas. Conviértete en analista de geocosas. ¡Vende tu humo.com! de que otros aparenten saber más de lo que tú sabes aparentarlo. ¡Vende tu El 97% de la gente piensa que. Solo uno de cada 12 ventistas dicen que. Demasiada competencia. Invéntate la ciencia. Aprende a usar estadísticas inventadas para engañar a tontos. Vende tu No seas un vendehumos cualquiera y conviértete en todo un Humer. Aquí no te vendemos humo, aquí te ayudamos a vender el tuyo. Compra nuestra nueva pizarra homologada con homologación Uber, para que puedas hacer como que sabes de lo que hablas. Vendetuhumo.com ¿Quieres hacer creer a la gente que trabaja solo tres horas al día desde hace un mes y ya eres rico? ¡Vende tu Convence a la gente de que pueden ser lo que quieran mientras les fundes los ahorros con charlas imbéciles. ¡Vende tu ¿Te gustaría prometer lo que no puedes dar ni en 10 vidas? ¡Vende tu Aprende a posar delante de un coche como si fuera tuyo. ¡Vende tu En nuestras masterclasses homologadas podrás encontrar conferencias sobre cómo mandar correos a gente que ni conoce. Vendetuhumo.com No sabes ni qué vender. Suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto del humo que más está de moda. Además, aquí tendrás acceso a más de 300 consultores para descubrir cuál es el cuento milongo que más encaja con tu estilo de humo. Vendetuhumo.com 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 Cuando vender humo es una forma de vida. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por la raíz, a todos bienvenidos, vamos a empezar ya. ¿Sabéis lo que vamos a empezar? Pues lo que vamos a empezar es, y lo que digo siempre, es bienvenidos al cuentacuentos. Esta noche continuamos con la novela El Justican. Tras visitar a la dama élfica y Viriandras deciden coger el camino más corto hacia la capital, atravesando los bosques. ¿Habrá sido una sabia decisión? Pronto lo sabrán. Gracias a los streamers y canales que me han mandado rights a este canal durante el Cuentacuentos. Espero que todos vosotros disfrutéis. Ahora, poneos cómodos, relajaos, cerrad los ojos o dejadlos abiertos y dejaos llevar por el relato de esta noche. Después de horas de caminata, finalmente emergieron de entre la vegetación encontrándose al pie de una imponente montaña. La majestuosidad de la gran mole de roca se alzaba entre ellos, desafiante, enigmática, salpicada de algunos árboles que se resistían a ceder ante el terreno. Suponía un gran obstáculo. Pero ambos eran viajeros avezados y la situación apremiaba. Decididos, Biri y Andras comenzaron a escalar. Cada paso requería esfuerzo y concentración. Sus manos se aferraban a las rocas mientras buscaban apoyos firmes para ascender. El viento soplaba fuerte, azotando sus rostros y empujando sus cuerpos. Mayormente, el proceso fue aceptablemente sencillo. El cazador y la ladrona disponían de experiencia en situaciones similares y sabían moverse con seguridad. Finalmente, alcanzaron la cima de la montaña, donde se encontraron con una vista panorámica que les dejó sin aliento. A sus pies se extendía un extenso valle verde salpicado de ríos serpenteantes y pequeños pueblos. Las montañas se elevaban majestuosas en el horizonte, como guardianes silenciosos del paisaje. Pararon unos momentos para recobrar el aire y planear la bajada, tomando la decisión de descender por el otro lado de la montaña. Con una, sim con una similar situación al principio de la subida, pero a la inversa, se volvieron a encontrar con un frondoso bosque cuyos árboles altos y centenarios les brindaban sombra y protección. El ambiente era tranquilo, lleno de susurros misteriosos y melodías naturales. Viri y Andras avanzaban cautelosamente a través del espeso bosque, sus pasos sigilosos y sus sentidos alerta. La atmósfera estaba cargada de anticipación mientras se adentraban más y más en la maleza. Repentinamente, Andras detuvo su paso y levantó una mano, indicando a Viri que se detuviera también. Ambos se miraron en silencio. ¿También lo oyes? Viri afirmó con la cabeza. Un murmullo inquietante se filtró a través del aire. Con cautela, ambos aventureros se acercaron a un par de arbustos que obstruían su visión. Con el corazón latiendo aceleradamente, Andras apartó con cuidado estos. A medida que la abertura se ensanchaba, sus ojos se encontraron con una escena que les heló la sangre. Un grupo de poplings se encontraba a solo unos metros de distancia. El tiempo pareció detenerse durante unos agonizantes segundos, mientras Billy y Andras evaluaban rápidamente la situación. Unas veinte criaturas grotescas y salvajes se arremolinaban en un claro que hacía de campamento improvisado. Se gruñían y se chillaban mientras la mayor parte estaba alrededor de una hoguera recién encendida, con una pieza de caza abierta por la panza quietos como dos piedras. El cazador se situaba ligeramente delante de Biri mientras observaba con cuidado la situación. De repente, Andras escuchó un suspiro de asombro y se volvió a dar la vuelta en silencio. Este se fue a dar para mirar cuando se produjo un ruido de ramas a un par de palmos de su cara. Con un lento giro de ojos, miró a su derecha de donde procedía ese ruido, y todo se congeló en el tiempo. Una afilada cara verduzca le miraba, entre las ramas, a sólo un brazo de distancia. Los tres se quedaron inmóviles como agarrados por una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Y de lo que era esa boca llena de dientes afilados, comenzó a emerger un agudo sonido estridente, el cual fue subiendo de tono hasta que estalló en un terrible grito. Instintivamente Andras le acertó un puñetazo para apartarle, pero ya era demasiado tarde, ya que el alarido del popling empezaron a, a responder otros gritos que parecían salidos de todas partes. Andras preparó y cargó rápidamente el arco mientras Biri ya tenía una daga en una mano y una espada en la otra. De su arco salió disparada con rapidez una flecha sin dar tiempo a que el popling tuviera tiempo de recomponerse. La punta afilada se clavó en su garganta, silenciándolo de golpe. El cuerpo del poplin cayó al suelo con un golpe sordo, pero no hubo tiempo para celebrar. Más poplings salieron de entre los árboles, armados con armas toscas de piedra y madera. Sus ojos brillaban con una mezcla de odio y sus bocas se abrían en gruñidos histéricos. ¡Viri, corre! Andras cargó otra flecha y salió corriendo, a lo que Viri respondió haciendo lo mismo con sus armas. Los dos compañeros se abrieron paso entre la maleza, esquivando las ramas y las raíces. Los poplins les perseguían con furia, lanzando sus armas y bofeando. Malditos sean, de dónde han salido tantos, no lo sé, pero tenemos que salir de aquí. Ambos corrieron lo más rápido que pudieron, buscando una salida del bosque. Sin embargo pronto se dieron cuenta de que habían tomado una muy mala decisión. En lugar de alejarse de la montaña, se habían terminado acercando más. El terreno se volvía más escarpado y rocoso y los árboles se hacían más escasos. Un popling salió de entre la maleza sobre Andras, el cual a duras penas lo pudo esquivar cuando el lacayo estuvo a punto de ejecutar su estocada con la lanza un eléctrico impacto recorrió su espalda haciéndole caer entre estertores y mostrando detrás suya cómo Biri le había cortado la nuca con la daga rápidamente con la destreza de un felino sin perder el tiempo estiró una mano en dirección a Andras el cual la agarró para levantarse y siguieron corriendo entre el verde del bosque que clareaba Visto que no podían correr al aire despejado, volvieron otra vez al bosque, sin saber exactamente hacia dónde iban. En un momento dado, tras tanto esfuerzo, acabaron por darse de bruces con una pared natural demasiado inclinada para ser rápidamente escalada. ¡Mierda! ¡Estamos atrapados! Justo después, los poplings ya estaban junto a ellos, obligando a la pareja a dar su espalda a la pared para encararse a la amenaza. Los salvajes les miraban ansiosos, sabedores de que no podrían escapar. La pareja sabía luchar mejor que ellos, pero el número cambiaba las tornas. Andras tensó el arco y apuntó al más cercano algo que le obligaba a ir cambiando de objetivo, ya que los poplings no paraban de moverse. Viri buscaba un hueco entre ellos para huir, pero al ser demasiados era imposible. Joder. No hay manera, ¿qué hacemos? Si matamos a varios rápidamente, puede que el resto se lo piensen. Claro, les diremos que se pongan en fila. Seguro que mantienen el respeto de no atacarnos todos a la vez. András frunció el ceño como respuesta a que no esperaba un comentario sarcástico en un momento así. La disculpó al pensar que cada uno se comporta diferente en sus últimos momentos de vida. La situación era realmente preocupante. Los poplings, que tampoco eran tontos, Buscaban la manera de atacar sin sufrir demasiado daño de vuelta, a lo que se movían rodeándoles como podían, como una manada de lobos para encontrar un hueco en su defensa. Y de repente, todos los nervios y gritos fueron silenciándose poco a poco mientras un temblor empezó a agitar cada vez más el suelo. Los poplings iban dejando de mirar a sus presas para centrarse en escudriñar el entorno mientras Biri y Andras se apoyaron aún con más fuerza en la pared. La agitación del combate fue transformándose en un silencioso nerviosismo. El estremecimiento murmurante fue ordenándose en un ritmo cada vez más marcado, mientras intensificaba su presencia. unos poplings empezaron a emitir pequeños gritos esporádicos, ahora más por un miedo incipiente que por ansia de violencia. Andra seguía apuntando con el arco intentando contener el pánico, mientras Viri seguía escrutando alguna manera de escapar. Las sacudidas que afectaban al suelo y a los árboles provocaron que los pájaros de la zona arrancaran a volar, dando a entender la procedencia de la fuente. Los poplings, por su parte, a pesar de su número, se fueron olvidando de la pareja y empezaron a encararse a lo que parecía una nueva amenaza, empuñando a sus toscas armas de piedra y gritando amenazas ante aquello que se acercaba inexorable. La arboleda frondosa, que no permitía ver más allá de un par de árboles, fue atropellándose y dejándose de manera caótica, dando a entender que algo grande se aproximaba. Una mole metálica de aspecto humanoide apartó el último de los árboles como si se tratara de una mera rama. Tras lo que parecía una mano, un enorme amasijo de hierro con dos pequeños huecos rojizos que hacían las veces de ojos, asomó para ver la situación. El temblor paró. La cabeza, la cual se encontraba a unos tres metros de altura, iba escrutando la contienda entendiendo cómo un grupo nutrido de poplings amenazaba a una pareja de humanos sin escapatoria. Los poplings se olvidaron completamente de Viri y de Andras y agarrando sus lanzas improvisadas y hachas oxidadas, empezaron a proferir amenazas en forma de chillidos y chirridos, alentados por el grupo que retroalimentaba esa energía de violencia. La mano firm finalmente apartó el árbol, el cual cedió y se partió a un lado, mostrando la envergadura completa de aquel enorme golem metálico. Al mostrarse completamente, los poplings aumentaron sus gritos, haciendo ademanes de cargar contra aquel intruso. El golem entonces cerró los puños y profirió un grito. Acto seguido los árboles detrás de él se apartaron violentamente, revelando la existencia de un grupo de cuatro golems más pequeños, cargando con una violencia inusitada contra aquellas bestias chillonas. Enfervorecidos por el ansia de sangre, los poplings en respuesta se lanzaron inconscientemente al combate. El número y la agilidad innata de aquellas pequeñas criaturas eran armas capaces de doblegar a muchos enemigos, pero no podían ser rivales contra cuatro golems hechos puramente de hierro, cargando como si de una estampida de toros se tratara. Todo ocurrió como si fuera cámara lenta. Los golems no iban armados, ni falta que les hacía. Con puños del tamaño de un torso humano golpeaban con una fuerza mastodóntica, matando a los pobres infelices a los que impactaban. Los poplings se apoyaban en su número para rodear a aquellos titanes, pero poco importaba lo que intentaran mientras estuvieran equipados tan pobremente. Aún así, algunos se las apañaron para subirse a uno de aquellos colosos, buscando las juntas o incluso los ojos para hacer algún tipo de daño. Fue entonces cuando el primero y el más grande de los golems cargó. Como una pisonadora fue masacrando en línea mientras corría hacia el centro de la formación Popling. Cada vez que golpeaba a un grupo de varios con una mano, era como si una torre se viniera abajo, llevando la muerte a aquellos que no fueron lo suficientemente rápidos como para poder esquivar. Quien pensara que esto se trataba de un combate. Se equivocaba, porque solo consistió en una masacre. Aún así los poplings, inmersos en la sed de sangre, seguían intentando pinchar en los ojos al ver que toda la piel era impenetrable. Se conseguían subir ágilmente encima de los golems y no debían de andar desencaminados en sus esfuerzos cuando estos intentaban protegerse la cara con una mano, mientras con la otra daban manotazos para quitárselos de encima. Los cuatro golems menores agarraban, golpeaban y machacaban, aunque la cantidad de atacantes, que parecía multiplicarse, daba a entender que el combate podía alargarse. Sin embargo, el golem más grande era como un dios vengativo. Cada pisotón hacía temblar toda la zona. Cada golpe que fallaba arrancaba un árbol de cuajo. Muchos lacayos intentaron subirse a él, pero ninguno lo consiguió debido a su gran altura. Con lo que terminaban corriendo a su alrededor antes de ser aplastados. Era una batalla abocada al fracaso, y las pequeñas bestias lo sabían. Rápidamente su número fue disminuyendo, mientras los seres metálicos partían aquellos a los que agarraban, tiñendo el suelo de rojo. Lo que fueron movimientos de envolvimiento y esquiva. Tras un rato se volvieron carreras de huida. Los poplings que quedaban, que veían cómo los suyos eran irremediablemente masacrados, fueron siendo presa del pánico y rompieron a huir. Los golems iban rematando a los que alcanzaban, mientras la zona se había convertido en un claro improvisado, lleno de madera y cuerpos destruidos por todas partes. Los cuatro golems se recompusieron y el grande se dio la vuelta mirando a la pareja. Andras parecían un cuadro, ambos temblando, con la boca abierta y apuntando ridículamente con sus armas sin saber si habían tenido suerte o si incluso iban a morir más rápido que antes. El grande se adelantó para quedarse a solo unos metros delante de la pareja. Su boca se abrió como antes, pero esta vez el sonido. Fue diferente. Vosotros no parecéis lacayos, ¿quiénes sois? Rápidamente Viri contestó para aclarar algo que no hacía falta aclarar. No, no, no somos no so, lacayos, no, somos humanos, humanos buenos, solo somos viajeros, no somos lacayos. <laughs> no hace falta que grites. No estoy sordo. El resto de golems acompañaron al más grande, riendo con una pose más relajada. Viriandras y Andras no entendían nada. Habéis tenido suerte de que estuviéramos por aquí de paso. Si esas bestias no fueran tan ruidosas, vuestra situación sería ahora claramente diferente. Nos habéis salvado. Os damos las gracias. Nos los hemos encontrado y huimos, pero no conocemos estos bosques y nos topamos con un callejón sin salida. Yo me llamo Andras y ella es Viri. Estamos viajando a Domoria y decidimos coger el camino más corto. En otra época y sabiendo guiaros en la naturaleza hubiera sido una elección acertada. Pero las fuerzas oscuras están más agitadas que nunca y todos los territorios en muchas leguas a la redonda están plagados de esta inmundicia. Solo los muros de una ciudad pueden granjear seguridad. Y tal y como están las cosas, puede que dentro de poco ni eso. Yo soy Rox, capitán de la compañía de metal. Estos son algunos de mis hermanos. El golem se sentó lentamente mientras la pareja hacía lo mismo, ahora que los nervios iban desapareciendo. Hablas como si los lacayos fueran más que grupos esporádicos. Sí, es cierto que resulta raro que haya grupos tan lejos de sus territorios. Pero para el imperio no son más que bandidos. Ojalá fuera solo eso. Es cierto que los lacayos forman grupos pequeños. Pero si esa fuera la situación... Ni estarían tan cerca de la capital, ni los ataques serían tan frecuentes. Lo que habéis visto no es una banda, solo era uno de tantos grupos de exploración. ¿Uno de tantos grupos? ¿Acaso hay más? Decenas de grupos crean el caos reportan de la existencia de asentamientos. Reportar a quién? Al grueso de su ejército. Las caras de Viri y Andras se desencajaron. Sí. Se ha concentrado un masivo ejército de lacayos oscuros como hacía eras que no se recordaba. Sin duda, eso significaba que hay una mano tras ellos lo suficientemente fuerte como para reunirlos bajo una sola bandera. Por ello nosotros, la compañía de metal, nos estamos reuniendo con el resto de nuestros hermanos para formar parte del ejército imperial que hará frente a esa hueste de advenedizos. Y vamos de camino y nos topamos con vosotros. Habéis tenido la buena fortuna de que nuestros caminos se cruzasen. Eso sin duda. Gracias de nuevo. Nosotros vamos a la capital, a la Biblioteca Imperial, en busca de información sobre un antiguo mito. Nos han dicho que ahí encontraríamos respuestas. Sí, pero solo si llegáis. Los territorios circundantes son peligrosos. Y ese no será el único grupo que os encontréis. Si eso ocurriera, ya no estaríamos ahí para ayudaros. Las caras de consternación de la pareja revelaban que tenían claro que el mero hecho de llegar podría llegar a ser imposible. Mi misión es demasiado apremiante para desviarme de mi trayecto, así que no puedo escoltaros a la ciudad. No podéis avanzar ni retroceder. Así que solo os queda un camino. Venir conmigo. A veces es mejor enfrentar el peligro que intentar esquivarlo. ¿Dices... de luchar en una batalla? Digo que... en el fondo y por extraño que resulte... Es vuestra opción más segura de llegar a la capital. Al menos allí estaréis acompañados de soldados experimentados. Si os vais por vuestra cuenta, estaréis vosotros dos solos contra lo que sea que encontréis. Y aún os queda mucho trayecto. Era una decisión imposible de tomar estando acuerdo, aunque claramente era la única que les quedaba tomar. No somos guerreros, no seríamos de gran ayuda. Paparruchas, os habéis enfrentado a treinta de estos bichos vosotros dos solos, y algunos los habéis matado. Si queréis que estos bosques sean seguros, Solo podemos enfrentar el peligro juntos. Viri miró a Andras y luego a Rox. Se puso de pie y limpiándose el polvo dijo: Para luego es tarde. Ese es el espíritu. Rox se apoyó con fuerza en el suelo, retombando la tierra solo para ponerse de pie. Andras. Al ver que no le quedaba más remedio que dejar dejarse llevar por los acontecimientos, se levantó también. Bien, pequeños humanos, coged vuestras cosas. Compañía, vamos. Rox se puso en cabeza y el resto le siguieron en línea, acostumbrados a intentar dejar el menor rastro posible algo claramente inviable teniendo en cuenta el surco de árboles partidos que iban dejando atrás. A la cola, Viri y Andras iban siguiendo a la comitiva a cierta distancia para evitar que la destrucción inevitable del bosque les afectara. Capítulo 5 La gran contienda Los siete avanzaban por el bosque con cautela, sintiendo la presencia de ojos esqu esquivos que les observaban entre la maleza. Los salvajes seres no se atrevían a acercarse tras la trifulca, pero vigilaban expectantes ante cualquier oportunidad. Después de medio día de marcha, divisaron a lo lejos las formaciones de batalla dispuestas en el campo, preparadas para el conflicto inmediato. Veo que llegamos justo a tiempo antes de que comience el espectáculo. Rox señaló con el dedo hacia un grupo de soldados metalizados que se encontraba en el centro, informándoles que ahí se hallaba el resto de la compañía de acero. Ahí nos esperan nuestros hermanos, anunció Rox con seriedad. Nosotros lucharemos en el centro. Es demasiado peligroso para vosotros dos pelear junto con nosotros. Será mejor que se coloquen en uno de los flancos junto a la infantería ligera de las compañías libres. Si vencemos, nos volveremos a ver en el campamento. ¿Y si no? Si no, corran más rápido que quienes les rodean. A medida que se acercaban a las formaciones de soldados, se despidieron y cada uno se dirigió a su posición designada. Viri y Andras se acercaron a uno de los abanderados y le explicaron que estaban allí por su cuenta. El capitán de esa unidad, acostumbrado a ese tipo de voluntarios, les indicó que, como estaban tan pobremente equipados, formarían parte de la segunda línea a pesar de tener un nutrido grupo de soldados delante suya, viri y andras podían discernir con cierta facilidad lo que ocurría. en el horizonte una polvareda comenzó a levantarse y los ecos del retumbar de tambores se hicieron cada vez más intensos. un ejército enorme de un tamaño mucho mayor de lo esperado, se acercaba al frente de batalla del ejército imperial. Las catapultas imperiales comenzaron a lanzar sus descargas cuando el ejército de lacayos oscuros se encontró a una distancia suficiente. Los impactos de los proyectiles resonaban en el campo de batalla, causando estragos entre las filas enemigas. A pesar de la lluvia mortal, la malvada hueste continuó avanzando. A medida que se acercaba, se empezó a distinguir su composición. Principalmente feroz infantería. Aunque no sería raro que hubiera alguna sorpresa más. El centro estaba compuesto por regors blindados con armaduras negras metálicas, ondeando estandartes rasgados que se agitaban con el viento. La imponente presencia de estos servía para hacerse una idea de la crudeza que iba a ser luchar contra ellos. A sus flancos, ingentes masas medianamente organizadas de poplings, también mejor equipados de lo esperado, avanzaban nerviosos entre chirridos. El enfrentamiento se avecinaba y la tensión en el aire era palpable. viriandras y Andras observaban con atención, expectantes, sin tener mucha idea de qué tenían que hacer. Saber que no tendrían delante regors blindados podría haber sido un alivio de no ser por la inacabable cantidad de boblings con la que pronto chocarían. El campo de batalla era un mar de guerreros concentrados y nerviosos, mientras las órdenes de batalla eran gritadas a viva voz. Una descarga simultánea de flechas y vítores y... A veces me parece que me atranco y es que en realidad estoy corrigiendo en el momento algo que está mal escrito. Digo, por pues si no notáis. Si pasa muchas veces es porque, en fin, no está muy fino el asunto. Pero ahora ya no le puedo echar la culpa a nadie, porque es mía. Así que ya no puedo decir que lo ha hecho un tío que no sabe. Bueno, de hecho sí puedo decirlo. Una descarga simultánea de flechas y virotes imperiales fue escupida desde toda la segunda línea, lloviendo violentamente sobre el gentío que se aproximaba. Al poco, un granizo de piedras barrió salvajemente la zona, repiqueteando sobre carne y metal por igual. ¡Escudos arriba! se oyó de parte de los capitanes. Entendiendo ahora el concepto de mal equipados, que el capitán les había dicho que estaban, instintivamente, tanto Viri como Andras se refugiaron a la espalda de algún soldado escudado. Algunos a su alrededor no corrieron tanta suerte, cayendo heridos o fulminados al suelo. Repentinamente, el ejército enemigo aceleró su avance y se lanzó en una arremetida despiadada hacia las líneas imperiales. En el centro del ejército, la line, la infantería de piqueros pesados, se preparó para resistir la embestida levantando firmemente las astas, respaldados por los imponentes golems de hierro que rugían amenazantes. Mientras tanto en los flancos, las valientes compañías libres desplegaron su variopinta amalgama de armas a distancia. Disparando sin descanso para debilitar el impacto de la carga enemiga sobre la primera línea compuesta por los lanceros ligeros de la milicia ciudadana. En la retaguardia arqueros y ballesteros imperiales creaban una descarga constante de proyectiles mortíferos, mientras las poderosas catapultas descargaban su fuerza destructiva creando huecos en las formaciones de enemigos que rápidamente volvían a rellenarse. Y en un momento clave, los frentes chocaron y la batalla estalló. Viri y Andras lucharon hombro con hombro junto a sus compañeros, enfrentándose a los ágiles poplings que lograron superar la primera línea. Uno de estos se abalanzó sobre Viri, haciéndola caer al suelo, pero ella lo empujó con los pies. Y antes de que el popling pudiera reaccionar, una flecha disparada por Andras lo derribó. La línea se mantenía a duras penas. Los, los valientes lanceros intentaban mantener los escudos juntos mientras colaban sus armas por los huecos. En respuesta, a los poplings intentaban saltar sobre las filas para sobrepasar la defensa. Eran muchos, pero la disciplina imperial rápidamente rellenaba. De... Voy a hacer cuando me equivoque un poco de ASMR desagradable ahí de esos de... <laughs> Eran muchos, pero la disciplina imperial rápidamente rellenaba los huecos que pudieron formarse. Todo parecía más o menos estable cuando de repente entre los poplings aparecieron unos enormes drabarks decididos a destrozar el flanco. Moles mastodónticas de más de tres metros de alto, tan anchos como un carruaje y blindados con placas de hierro iban armados con enormes mazas de madera revestidas de piezas puntiagudas de metal. A pesar de su gruesa armadura, incluso su piel endurecida era lo suficientemente resistente para repeler la mayoría de proyectiles. Ante la sorpresa, la línea comenzó a desmoronarse rápidamente. Uno de los Trap golpeó a Andras con un poderoso manotazo, enviándolo volando por los aires. En un acto de valentía, Biri cortó la pierna de la criatura, pero recibió un golpe devastador de la enorme maza que la hizo caer boca arriba justo frente a ella. En el momento en que el trapbar estaba a punto de acabar con Viri, Rox apareció como un vendaval arremetiendo contra el monstruo y saliendo despedidos ambos. Detrás de Rox se desplegó una docena de golems que se enfrentaron a los imponentes trapbars con determinación, igualando así la situación. Viri salió corriendo en busca de Andras quien yacía atontado por el golpe recibido. «¡Andras, despierta! ¡No es momento para siestas!» Rápidamente lo despertó y lo ayudó a levantarse. Justo en ese momento, tres poplings aparecieron de la nada listos para atacar. Sin tiempo que perder, biri desplegó su destreza realizando una hábil finta que desorientó a uno de ellos, asestándole así una estocada certera con la espada. Al mismo tiempo Andras, espabilado, espabilado por la adrenalina, pilló desprevenido a otro al arrojarle el arco en sí, dándole tiempo para hundirle la daga en uno de los costados. El último arrancó a huir ante la súbita derrota, pero se estampó de bruces contra el suelo al ser impactado en su espalda por la daga arrojada de Biri. Tras el encuentro, Biri y Andras se percataron de que se encontraban aislados del resto de sus compañeros de armas. La línea del frente en el flanco había cedido terreno, dejándolos en una situación peligrosa. Incapaces de encontrar una forma clara de reintegrarse a su unidad, sus ojos se posaron en una elevación cercana que ofrecía una mejor perspectiva del campo de batalla y les permitía evaluar las opciones disponibles. A pesar de sus heridas y magulladuras, ambos guerreros esquivaron hábilmente los combates en su camino hacia la elevación. Por suerte, finalmente lograron alcanzar la cima y fue allí donde se encontraron con una sorpresa ocultas tras la colina, avistaron a más tropas imperiales frescas, en formación y preparadas para el combate. La visión de estos refuerzos inesperados hizo que volvieran su mirada hacia el frente de batalla desde su posición elevada y se percataron que el centro de piqueros imperiales iban cediendo terreno entre los regors. Inesperadamente las trompetas resonaron anunciando una nueva señal. Desde el cielo, lo que en un principio parecían simples aves en la distancia, montados por valerosos caballeros, al acercarse se revelaron como una majestuosa caballería alada de grifos imperiales, montados y preparados con sus lanzas. Al frente se distinguía una criatura diferente, más grande y de plumaje blanco, y sobre ella una figura de noble porte y de armadura dorada. Por la descripción que les dio Rox, no podía tratarse de otro que no fuera el general Malwarmax. El dracogrifo volaba más rápido que los demás, obligando al resto de la unidad a intentar seguirle, generando una especie de formación en cuña. Su aparición en escena creó un extraño giro de los acontecimientos, haciendo que el centro de piqueros se detuviesen seco y dejaran de retroceder. Esta noche, gracias a la raid de antes y estos 10 minutos, hoy estaremos hasta la 1 y hasta, uy, hasta las 12.25. Totoni, hazme caso. Cuando tú salgas, te va a gustar. Pero tienes que fiarte. Y Totoni da otros 10 minutos más, hasta la 1.35. El frente de batalla imperial, consciente de la estrategia ordida por el general Warmax, había cedido terreno deliberadamente y ahora estaba siendo nutrida con tropas de refuerzo. Sin duda, la aparición de esta poderosa fuerza aérea rejuveneció el espíritu de los soldados imperiales con fuerzas renovadas. Ahora, con el general a la cabeza de su legendaria fuerza aérea, el ejército imperial terminó por echar toda la carne en el asador. Los piqueros sin... Uy, le doy un botón sin querer. Disculpa, que le doy un botón, se me ha movido todo. Cachis. Ha sido un fallo mío, disculpa. A ver. Vale, ya está. Es que le he un botón. Está puesto. Fallo mío. Mis manitas, es que ya las tengo puestas para, para los deditos aquí, con el ratón. Los piqueros imperiales cerraron filas, amenazando con sus picas como un yunque. Que la carga aérea martilleó desde el cielo. El impacto rompió la cohesión en el corazón de la hueste enemiga, que comenzó a ceder gradualmente ante la devastación infligida en medio de una destrucción alada. Desde lejos se podía contemplar cómo los grifos apoyados por sus jinetes con lanzas aniquilaban poco a poco a los regors mientras que el dracogrifo blanco creaba claros al masacrar grupos enteros. Tras un tiempo, el frente de batalla enemigo se desmoronó por completo y se inició... Disculpad. Madre mía. ¿Os acordáis cuando hacía eso de.? <coughs> vale. Repito. <coughs> Desde lejos se podía contemplar cómo los grifos apoyados por sus jinetes con lanzas aniquilaban a los récords, mientras que el dracogrifo blanco creaba claros al masacrar grupos enteros. Tras un tiempo, el frente de batalla enemigo se desmoronó por completo y se inició una huida en estampida, arrastrando consigo al resto del ejército enemigo. La victoria estaba asegurada para el ejército imperial, que no dudó en lanzarse en una carga desenfrenada para acabar con aquellos que intentaban escapar de su destino. El campo de batalla se transformó en un caos, con enemigos huyendo en todas direcciones mientras eran perseguidos sin piedad por las fuerzas imperiales. Tras un rato de persecución, trompetas llamaron al orden para dar por finalizada la contienda. Los ruidos del combate fueron cediendo ante los vítores exaltados que se extendían poco a poco entre la multitud de valientes vencedores. Los soldados imperiales, llenos de euforia y determinación, se giraron hacia el corazón del ejército, donde se hallaban los protagonistas del revés definitivo. Entre los poderosos jinetes de Grifo, una titánica figura blanca montada por el artífice de la victoria agitaba su plateada lanza. La victoria es nuestra por el imperio. Y los miles de soldados gritaron de júbilo al aire. El cansancio y el dolor de las heridas quedaron obnubiladas por el ambiente de alegría y emoción. Tras unos momentos de celebración y alabanzas, Mal Warmax arrancó a volar, seguido del resto de su compañía alada, en su dirección al sur, dejando atrás el campo de batalla victorioso. Biri y Andras, emocionados por la victoria, regresaron al campamento. Este se encontraba a media legua del campo de batalla, lleno de tiendas de color rojo y amarillo. Con ellos iban los compañeros que lucharon valientemente juntos, heridos en distintos grados de gravedad. Al rato llegaron a una especie de fila la cual se acababa prácticamente de forma y que terminaba en una mesa con un par de guardias y un tipo con un montón de sacos llenos de monedas biri miró a andras la recompensa no vendrá mal tener a mano monedas se pusieron los últimos y tras un rato llegaron al tipo con el monóculo les preguntó por su participación pero no parecía muy con convencido de sus explicaciones. Justo en ese momento, Rox apareció y se acercó a ellos. Bueno, bueno, están vivos. Me alegro mucho de verlos aquí. Hemos aplastado a esos advenedizos. Rox, gracias a ti de nuevo. Estamos en deuda contigo por segunda vez. Cuando aparecieron esos enormes trapas. Si no hubieses llegado. Pero llegaron, y por eso estamos aquí. ¡Paparruchas! Pelearon bien mis pequeños amigos. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y salió todo bien. El tipo, al oír la conversación y todo el trabajo que le quedaba por delante, extendió una bolsa de monedas tanto a Viri como a Andras, y con un gesto les indicó que se apartaran para dejar paso al siguiente. El caballero de la armadura dorada era el general Malwarmax, ¿no? Sí, espectacular la entrada, ¿verdad? He combatido con él muchas veces y nunca decepciona. Sus jinetes alados son imbatibles y esos degenerados lo han experimentado. Rox miró al resto de la compañía de acero e hizo un gesto con la mano. Bien. Veo que no estáis heridos, eso es bueno. Nosotros volvemos a la capital y no esperaremos a que anochezca. Si queréis venir, es el momento. Por fin. Solo ha hecho falta librar la batalla más grande de mi vida y salir viva a duras penas. Sí, es cierto, pero nuestro objetivo bien lo merece. Viria sintió. Rox se puso a caminar y el resto de Golems le siguieron. La pareja no perdió el tiempo y les acompañó dirección sur. Después de unas pocas horas vieron en la distancia una imagen imposible. Naciendo del suelo emergía una kilométrica bóveda. Que cubría la totalidad de la ciudad más grande que habían visto en sus vidas. A travesta... A traves... Joder. <laughs> Atravesando su techo transparente desde el centro, una construcción alargada se perdía en el cielo. La vista era increíble. Eso de allí es nuestro objetivo. Domoria, la ciudad abovedada y capital imperial. Entiendo que es la primera vez que vienen. Es impresionante. Nunca había visto algo así. Solo había oído descripciones de comerciantes, pero siempre pensé que solo eran exageraciones. Parece sacado de un sueño. ¿Eso del centro es una torre? No veo el final. Es porque no tiene. Es la torre infinita. Se pierden las estrellas. Dicen que conecta los mundos. Tanto Biri como Andras parecían niños pequeños asombrados ante la vista. Al ver la perplejidad de ambos, Rox les bajó del ensueño. Pero no vamos a quedarnos aquí como pasmarotes, ¿eh? La noche se echa encima y lo mejor... Es que nos coja dentro de los muros para entonces. Volviendo en sí, la comitiva reanudó el trayecto. La especia debe manar. La especia debe manar. Harkonnen, tú verás. No me voy a poner ahora a hacer, el, a hacer el Cornolio, por supuesto. Pues, como buenos vikingos o algo así, invadiríamos bares. No os preocupéis. Eso no es un problema. Eh, por otra parte, deciros que han aparecido dos canales más. ¿Sabéis cuáles son? ¿Qué dos canales acaban de aparecer? Bueno, os lo dejo ahí. Han sido dos canales. Lo vas a pillar enseguida, porque el siguiente capítulo se llama Capítulo 6, En la Ciudad Bóveda. Aunque desde lejos se podía apreciar la arquitectura en toda su amplitud, solo era posible admirar el espectáculo visual que suponía la ciudad cuando se estaba de cerca ante la excesiva e impenetrable fortificación. Un muro recto de más de 20 metros de alto por 6 de ancho, en la zona más delgada y plagado de almenas, cada poca distancia empezaba a incurvarse en la parte superior para terminar juntándose en el centro de la ciudad, apoyados por una torre de tono oscuro que se perdía en el cielo. cuando todo el mundo pensaba que la diversión había acabado llega Baz y nos invade con un puñado de seres humanos, 16 para ser concretos, para ser concretos. Muy buenas noches a todos. Os pongo en antecedentes, soy el cuentacuentos y he escrito una novela ...con dimensiones y personajes de streamers que me han hecho raids. Como lo que acaba de pasar. En mayor o menor medida en función de lo que tenía avanzado la, la novela. Y vamos por el capítulo 6. Muchísimas gracias a todos. Si os gusta el contenido que hago a nivel sonoro... ...os lo dejo escrito por aquí. Debo retocar muchas cosas, pero ahí tengo el canal de YouTube... Del cuentacuentos, en el que os narro el fin de los tiempos de Warhammer con este tipo de voz y demás, y componiendo voces y demás. Por si tenéis, queréis poneros algo de fondo, ahí lo tenéis, ¿vale? Por lo demás, muchísimas gracias por esa raíz. Y hoy estaremos 15, 25, 35, 40, hasta el 50. A las 12 y 50 terminamos. Como máximo será hasta la 1. Tampoco os voy a engañar. Y con vuestro permiso, pues continúo. Bien, pues ya está. Estamos hasta la una. No paguéis más. No paguéis más porque mmm, a partir de ahí no voy a pasar. Máximo son dos horas. Porque literalmente ya no veo letras. A partir de las dos horas no veo letras. Veo cosas, manchas. Entonces, solo son dos horas. Lo dicho, estamos hasta la, hasta la una. Y continúo. A pesar de la magnificencia de tales muros de piedra sólida, era la sección abovedada la que tenía el verdadero protagonismo. Por un lado, sus dimensiones, que solo se apoyaban sobre los muros y la torre central, demostraban que sólo mediante encantamientos no se venía abajo. Su rigidez, de unos cuatro metros de grosor, había sido puesta a prueba en incontables asedios, sin sufrir daños significativos. Luego, el material desconocido transparente del que estaba compuesta, permitía el paso a la luz, además, su porosidad, dejaba que el agua se filtrara generando suaves lluvias incluso si en el exterior se desataba la peor de las tormentas. Conocimientos de ingeniería perdidos, unidos a una magia ancestral, hacían de Domoria una ciudad técnicamente inexpugnable. Acompañando a Rex y los suyos, Viri y Andras llegaron a una zona donde se aglutinaba gentío. Parecían estar en el exterior esperando para poder entrar en la ciudad. Viajeros, comerciantes, pobladores de villas cercanas, todos tenían asuntos en la gran urbe. Y como tal, no les quedaba más remedio que esperar en las enormes colas que se formaban. Por suerte, Rex tenía paso de prioridad y el grupo se acercó a una de las puertas. En el umbral, uno de los guardias sostenía una especie de farol apagado. A medida que los enormes compañeros metálicos fueron pasando, el guardia saludaba con cierta familiaridad. Pero cuando le tocó a Andras, el faro se encendió. ¡Alto! No puedes pasar. Venimos con Roxy los Golems. El guardia apuntó con el farol a Biri y se volvió a iluminar. Ya lo veo. Pero aún así no podéis pasar. Esta entrada es para quienes tienen permiso de entrar en la ciudad. ¡Oh, vaya, pequeños amigos! Es cierto. No había caído que sois nuevos y aún así no tenéis el permiso de los guardianes. Me temo que tenéis que ir primero a verles. Después de todo lo que hemos pasado, ¿ ahora no podemos entrar? Esta es la capital del imperio y no podemos dejar pasar a cualquiera. Son las normas. Bordeando el muro hacia el este llegaréis a un gran edificio situado como el resto de las almenas, pero mucho más grande. Solo los quidemones dan permiso de entrada. No me lo puedo creer. Lo siento, amigos. Es obligatorio. Seguro que os dejan pasar, pero nosotros no podemos esperaros. Cuando entréis id a los barracones de la guardia. Nosotros estaremos allí. Como habéis combatido, no será difícil que os den comida y catre para pasar la noche. Luego nos vemos. Fue decirlo y se dio media vuelta, siendo seguido por el resto de la compañía. Miri se quedó mirando la entrada, escudriñando alguna manera de pasar. El guardia se apartó como para dejarla pasar. Veo tus intenciones, muchacha, y no te va a servir de nada. No somos nosotros los que te impediremos cruzar si lo intentas. Viri frunció el ceño. Mira, ¿ves esto? Esto es un farol de aceptación. Si se ilumina, no puedes pasar. ¡La bópeda! Solo permite cruzar el umbral a quienes han sido aceptados por los quitemones, los guardianes de la bóveda. Si intentaras pasar, el umbral te lanzaría volando. La experiencia no es agradable. Si resultas herida, no podrías ser auxiliada porque todavía no podrías entrar. No os compliquéis la vida. La facilidad con que podía pasar y la relajación de los guardias eran cosas que parecían apoyar tal relato. Siempre podía ser que en el fondo solo fuera una treta y que luego tuviera que salir corriendo, perseguida por estos. De igual manera iba a resultar problemático y no podía perder el tiempo en un calabozo. La mano de Andras se apoyó en su hombro. Déjalo estar. Vayamos a ver a esos guardianes y terminemos con esto. Una mueca de desagrado recorrió la cara de Biri y con un gesto incómodo con el hombro apartó la mano, se dio media vuelta y empezó a caminar. Echando un vistazo más al umbral, acabó mirando a los guardias que parecían divertidos por la situación y se puso a seguir a Biri. Los dos mostraban claros síntomas de cansancio. Y ponerse a recorrer una muralla gigantesca a punto de anochecer no era precisamente lo que más deseaban. Se preguntaban qué sentido tenía todo esto. Tenían la fuerte sensación de que todo esto parecía alejarles de sus seres queridos dando vueltas por el mundo, luchando en guerras que parecían ajenas y persiguiendo un mito que bien podría no existir. Meditaron durante el trayecto si no había alguna otra manera más efectiva de encontrar a su gente. Pero era como una aguja en un pajar. Andras observaba su colgante con una luz tan tenue que solo se podía ver si te acercabas mucho, mientras Biri, sin todavía atisbar el objetivo, le miraba aburrida. ¿Eso qué es? Esto, esto es la mitad de un colgante doble. Mi hija tiene la otra parte. Mientras se ilumine significa que está viva en alguna parte. Mm. -Yo solo tengo mi esperanza. Andras miró a Viri encontrándose con una sonrisa triste y una mirada apagada. Él le devolvió una sonrisa amable. Si yo solo tuviera mi esperanza, también estaría aquí. La pareja continuó la caminata mientras tímidamente las primeras estrellas fueron asomando en el cielo que se oscurecía. Caminaban en silencio, pero compartiendo pensamientos similares. Lentamente las almenas se iban sucediendo una tras otra mientras la muralla parecía no acabar nunca. Habían recorrido un par de leguas cuando del muro parecía sobresalir una gran edificación. La noche ya se había cernido y el cielo despejado permitía a las estrellas iluminar el paisaje. La fachada del edificio se tenía de azul celeste en aquellas zonas en las que la luz de las enormes antorchas no llegaba. Aunque grande, las paredes eran lisas, de un material negro como el azabache, brillante como el reflejo de la luna en el río. Las dimensiones eran tan grandes que no le tenían nada que envidiar a la muralla con la que se fusionaban. Al acercarse, bordearon hasta los dos grandes bloques de piedra tallada que hacían de portón principal. Debido a las horas que eran, no había casi nadie esperando, algo que fue todo un alivio. Al acercarse, las puertas se abrieron solas, silenciosas. La estancia era más grande de lo que parecía. Dos enormes hileras de columnas revestidas de unas extrañas bolas que iluminaban el interior de la que parecía una gran sala única. El suelo se sentía extraño. Era como de piedra, pero estaba hecho como de hilos finos que se entremezclaban, obligando a tener cuidado de no tropezar con ellos. Las paredes tenían frescos pintados, al igual que los techos. Al fondo dos grandes estatuas sentadas esculpidas sobre tronos dorados, no era fácil de distinguir cuándo terminaban sus cuerpos y cuándo empezaban los tronos, puesto que estaban esculpidos en la misma piedra. Su vestimenta parecía la de reyes, pero lo más destacable eran unas pronunciadas cabelleras que llegaban hasta el suelo que se extendían por donde éste, dando a entender que era lo que habían estado pisando todo el rato desde entonces. Entre los dos monumentos había una puerta que por su localización era probable que diera al interior de la ciudad. Era evidente que los guardianes andarían cerca. ¡Hola! Venimos buscando a los guardianes. ¡Tenemos que entrar en la ciudad! Nos han dicho que tenemos que venir aquí para poder entrar. Entrar, entrar. Los ecos de sus voces resonaron, siendo las únicas que les respondieron. siguieron caminando hasta estar justo delante de las dos figuras pétreas cuánto pueden medir lo menos diez o doce metros no eh, sí más o menos hola miraban alrededor buscando algún tipo de guardia o de jurado se fijaron en la puerta y viri se acercó a comprobarla a pesar de los tirones o los empujones no cedía porque estaba cerrada nada está cerrada ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Esto es increíble. Seguro que se han ido ya. ¿Qué sentido tiene que nos manden hasta aquí si iban a cerrar? Igual es en algún otro sitio. Con todo lo que hemos andado, no puede ser en otro sitio. Nos lo habrían dicho. De repente, una profunda y grave voz retumbó desde lo alto. Parecen un poco nerviosos. ¿Qué te parece a ti, Barku? Grunda, me parecen cansados. Estar cansado pone nervioso a cualquiera. Los niños lloran antes de irse a dormir y quizás sea su caso. Los sentidos de alarma se dispararon en viriandras que retrocedieron de un salto mientras miraban hacia arriba buscando las voces. No podían creer lo que sus ojos les mostraban. Las dos estatuas de piedra sentadas ahora se encontraban mirando fijamente a los dos nuevos forasteros. Al fijarse en ellas, se dieron cuenta que lo que llegaba al suelo no eran sus caballeras, sino sus barbas. Pensaba que hoy no hablaríamos con nadie más dadas las horas. Siempre hay gente a la que le gusta viajar de noche. ¿Sois dos estatuas que hablan? Somos los Kidemones, los guardianes de la ciudad abovedada desde antes del imperio y desde antes del reinado de los antiguos reyes y desde antes de hecho. Yo soy Barku y él es Grumda. Ver por primera vez dos grandes seres de piedra del tamaño de dos torres volvía cualquiera minúsculo una cosa eran los golems de hierro pero esto se salía de la escala ah uh, uh, los guardias nos dijeron que que para entrar teníamos que venir aquí ah uh, um, sí Dijeron que habláramos con los guardianes, o sea, con vosotros, para que nos dierais permiso. Las dos estatuas movían lentamente sus cabezas mientras miraban a los dos nuevos, escrutándoles como en tantas otras veces ya habían hecho. ¡Mover! ¿De dónde venís y para qué? Yo eh, soy Andras y ella es Viri. Ambos hemos perdido a alguien importante en nuestra vida y lo buscamos. Pedimos consejo a la dama del lago y nos dijo de venir al Universitarium a por respuestas. Nos habló de una cosa llamada el Justican. ¡Oh! exclamaron ambas estatuas. ¡El Justican! Hacía mucho que no oía ese nombre. Es cierto. Pero no es una cosa. Es un portal. Entonces existe. El Justican es tan antiguo que puede que ya ni exista. Pero sí que existió. Está claro que las universidades son un buen lugar para empezar a saber más. ¿Qué me dices, Grumda? Sí. Sus intenciones no parecen nocivas. Por mí está bien que pasen. ¿Bien? hecho una pequeña luz estalló casi imperceptiblemente delante de viris y Andras y sintieron un escalofrío electrizante, pero qué ahora podéis pasar por las puertas de la ciudad y los faroles de aceptación no se iluminarán cuando os acerquéis. Un instante después, las dos puertas que había entre las estatuas se abrieron enseñando las luces de la ciudad tras el umbral. Muchísimas gracias a Zalwar por suscribirte y que sepáis todos que por suscribiros optáis a final de mes a juegos de PC de 20 a 40-50 euros. A final de mes te hacemos un sorteo. Por cada cinco suscriptores se sorteará un juego. Lo digo por si os, os, da, os confundís, le dais al botón y eso. ¡Sed bienvenidos a Domoria, la eterna ciudad bóveda! Empezaron a andar mientras las voces... Parecían continuar la conversación. ¿Alguna vez te he dicho que Ciudad Bóveda nunca me gustó como nombre? Ah, sí, ¿y qué nombre le habrías puesto tú, eh? A ver, que no está mal el nombre, solo que hubiera preferido otro. ¿Como cuál? ¿El Gran Domo ya se llama Domoria? ¿La Gran Media Naranja? ¿El Supercimborrio? Para bodo, bodas y bodorrios. <laughs> oh, no sé, solo digo que no me gusta del todo. Tú sabes lo que a mí no me gusta. ¿El qué? Tener que andar haciendo criba con las gentes. Nunca lo he entendido. A fin de cuentas, en Domoria cabemos todos. Las voces se hicieron indistinguibles mientras se perdían en la distancia que iban dejando atrás la ciudad era como entrar a un mundo distinto los edificios estaban iluminados con las mismas bolas cristalinas que en la sala de los quidemones puestas a cada pocos pasos por las paredes de las casas no tendrían más que el tamaño de un puño, pero en cambio iluminaban las calles como si fuera de día. Para ser horas tan tardías, el ambiente seguía siendo animado, lo que ayudó a que les indicaran el camino a los barracones. El cansancio agudizaba el dolor de las heridas del combate y era apremiante comer y dormir. Por suerte, no tuvieron que caminar mucho hasta que llegaron a un edificio grande de unos cuatro pisos de alto. La austeridad de las paredes indicaba que era claramente el lugar correcto. Saludaron al guardia de la puerta, el cual, tras explicarle quiénes eran, les dio indicaciones para llegar al comedor y a la zona de descanso. Tras llegar, la cocina se encontraba casi cerrada, aunque había comida hecha más que suficiente. Preguntaron por Rox y los suyos, pero habían tenido que salir y no volverían hasta el día siguiente. Les venía bien la información que les podía dar, pero no podían obviar que estaban rotos por el cansancio. De hecho, para ahorrar tiempo, se llevaron la comida directamente a los dormitorios. Pero una vez se tumbaron, pocos bocados más pudieron dar antes de caer rendidos. Capítulo 7 SOMBRAS OSCURAS El ajetreo marcial de los soldados fue suficiente para despertar a Viri. Mirando con los ojos entrecerrados, vio algunos soldados que se preparaban diligentemente para sus turnos, mientras que el restante grupo de catres vacíos indicaba que los demás ya estarían ocupados en sus tareas. A su lado, Andras se encontraba ya preparado, sentado, haciendo tiempo mientras ajustaba uno de los brazales. ¿Me he quedado dormida? No necesariamente. No sé qué hora será, pero debe ser pronto. De un movimiento, se sentó sobre la cama para empezar a vestirse, mientras que Andras se levantaba. Tras ponerse las botas, cogió el resto de comida que le sobró del día anterior y le dio un bocado a la torta de pan. Mm. Hay que preguntar por Bob, por Rox. Nos vendrían bien indicaciones. Me parece bien. Y también coger comida para los próximos días, por si acaso. Ya listos, se dirigieron al patio exterior. Por suerte, no vieron a unos cuantos golems sentados en el suelo junto a los bancos de la cocina. Uy, ¿no vieron? No, esto está mal. Por suerte, vieron a unos cuantos golems sentados en el suelo junto a los bancos de la cocina. Entre ellos, y de manera inconfundible, se encontraba Rox. Cuando se acercaron... Rox les saludó efusivamente. Mis amigos humanos, venid aquí. Hacedles un hueco. Las enormes masas metálicas se desplazaron lateralmente, permitiendo asiento en el suelo removido. Hola, Rox. ¿Vosotros no coméis? No, humano. Los golems necesitamos el sol para recobrar fuerzas. Pasamos la mayor parte del día quietos, ya que cuando nos movemos gastamos mucha energía. Oye, Rox, necesitamos indicaciones. La ciudad es más grande de lo que me esperaba. Claro. ¿En qué os puedo ayudar? Tenemos que buscar información en la biblioteca imperial. Nos han dicho que está donde las universidades. ¿Sabes cómo ir? Claro, no es difícil llegar. Lo difícil es que os dejen pasar. Solo los estudiantes admitidos pueden acceder a las instalaciones. Vaya, qué raro. Otro problema más. No hay ninguna manera de acceder. Rox miró hacia abajo mientras pensaba. Tras unos instantes volvió a dirigirse a ellos. Puede que si fuerais con algún tipo de recomendación os dejaran pasar de manera excepcional. Alguien con influencia. ¿Como quién? Quizás, como el general Warmax. Estará seguramente en el ala de guerra del Palacio Imperial. Acceder hasta él tampoco será fácil, pero si vais de mi parte, os dejarán pasar. El general y yo nos conocemos desde hace mucho y he combatido junto a él en muchas ocasiones. Sí. Id para allá y decidle que vais de mi parte, que habéis luchado en la batalla junto a mí. Llevaos mi marca de la Compañía de Hierro. Cuando lleguéis dejadsela al intendente. Ya iré a recogerla. Vaya, no haces más que ayudarnos. No sé cómo te lo podríamos pagar, András. Tú por eso no te preocupes. Me caéis bien. Si puedo echaros una mano, para mí es suficiente. Gracias, Rox. Os recomiendo iros cuanto antes. Es una buena hora. Seguramente se encontrará recibiendo informes de campo. Y será un buen momento para que os reciba. Por mi parte, nosotros no tardaremos en irnos también. Tenemos que volver al campamento principal para continuar con nuestras rutinas de exploración. A pesar de la victoria, los bosques siguen plagados de alimañas. Tras estas palabras, los dos se levantaron. Rocks les indicó la manera de llegar al palacio y se despidieron del golem y de los demás. Cogieron algo más de comida, la guardaron en los zurrones y salieron del cuartel. En el exterior las calles bullían de actividad, haciendo el transitar algo torpe y lento. El tráfico se relajó al llegar a la calle principal debido a su anchura, permitiéndoles que con agilidad pudieran moverse rápidamente esquivando a los transeúntes. Tras un rato de caminata acelerada, se encontraron ante la majestuosa puerta principal de varios metros de altura con guardias a los lados, los cuales impedían el paso a todo aquel que se acercara. Venimos a hablar con el general Warmax, en el ala de guerra. ¿Identificaciones? ¿Tenéis permiso? Venimos bajo recomendación del capitán Rox de la compañía de acero. Nos ha dado su marca para que nos dejaran pasar. El guardia, tras examinarla, se la devolvió e hizo un gesto a los otros. No creo que el Capitán Rox perdiera algo así. Tenéis vía libre. Pero tened en cuenta que vais a entrar al palacio del Emperador. Comportaos o tendréis problemas. Eh, eh, claro. Los guardias se hicieron a un lado mientras la pareja pasó por el umbral del portón. Los pasillos de piedra pulida estaban decorados con cuadros, banderas, mientras que por el suelo se desplegaba una alfombra roja que parecía no tener fin. Tras girar un par de esquinas, las decoraciones se, vol se fueron volviendo de carácter bélico, con brillantes armaduras y armas. Mensajeros con caras, vestimentas, iban y venían con libros y rollos de papel. Al final del pasillo, una doble puerta abierta mostraba un grupo de estos mensajeros que esperaban de pie en línea. Al acercarse, se mantenían pacientes a esperar su turno. Mientras guardaban su momento para acercarse a una gran mesa en el centro de la sala circular. Mirando entre ellos, pudieron atisbar a un hombre sencillo, con barba negra y un monóculo, sentado en una silla con respaldo decorado en colores rojo, marrón, madera y dorado, rodeado de papeles y mapas. Mientras los contrastaba a la vez que dictaba a un escriba que tenía a su lado. Los mensajeros que iban delante de Miri y Andras fueron acercándose y soltando sus informes, mientras que otros salían con los escritos del escriba correctamente sellados. Cuando todos se desvanecieron fruto de su actividad, la pareja. Se colocó de pie delante del general, el cual frunció el ceño ante su aproximación. ¿Y vosotros quiénes sois? Eh, ella es Biri y yo soy Andras. Venimos eh, con, bajo la recomendación de Rox. Es el capitán de la Guardia de Hierro. Ya sé quién es Rox. Al ver que tenía algo de sentido que esos dos forasteros estuvieran en su presencia, relajó su postura y se recostó cansado sobre su silla. -¿Por qué os recomendaría, Rox? ¿Qué queréis? -Hemos viajado desde muy lejos y hemos luchado en la batalla de hace unos días -con tal de poder acceder a la Biblioteca Imperial. Se lo dijimos a Rox, pero nos dijo que necesitabas, necesitábamos un permiso especial porque no somos estudiantes. ¿Y queréis que yo os dé tal permiso? Nos hemos quedado sin opciones y Rox nos dijo eso. Mm. Descansando sobre el respaldo de su asiento, Mal Warmax escrutaba a los dos viajeros. Sus dedos frotaban lindamente su barba mientras sope sopesaba la situación. Estamos en guerra. Por si no os obvios, habíais dado cuenta. Por un momento pensaba que se me había oído doble, ¿no, verdad? Vale. Ya me estoy volviendo loco. Poco a poco. Estamos en guerra. Por si no os habíais dado cuenta. Los lacayos oscuros no se habían reunido en tal cantidad desde tiempos inmemorables. Lo que evidencia que detrás de ellos tiene que haber una voluntad oscura en forma de una figura. Todavía no se ha mostrado, pero es vital descubrir de quién se trata. El equipamiento del que disponen es ampliamente superior al que nos habían acostumbrado a ver. Armas y armaduras metálicas de grueso a espesor. Tienen que ser construidas en alguna parte. Si se siguen equipando y organizando así, ni cien batallas como la de ayer. Ayer podrán pararles. Viri ya no sabía ni en qué día vivía. Sintió vergüenza y se echó un paso atrás. Mal. Miró alrededor a sus informantes, los cuales habían parado su actividad para escuchar al general. Cogió un papel de entre los muchos que plagaban la gran mesa de madera maciza y lo volvió a dejar. Como veis, recibo informes de todo el frente. Informes de batalla. Intendencia. Mesnadas. Refuerzos. Mapas. Todo. Desde el corazón de la defensa imperial recibo informantes que me abastecen de los conocimientos que necesito para afrontar el siguiente movimiento a realizar. Pues bien, Chiquila, uno de mis informantes no ha regresado todavía. Estaba tras una pista prometedora, pero llevo más de una semana sin tener noticias de él. Así que tenéis dos opciones. La primera... Iniciar el largo proceso de admisión estudiantil, si es que lo conseguís finalizar. O ayudarme a encontrar a mi informante y yo mismo os señaleo una recomendación imperial de acceso al Universitarium, entre las que se encuentra la biblioteca. Llegado el momento, tendríais que hablar primero con el Pater Comunitat Esquipancó. Pero para ello, como dije. Tendréis que ayudarme primero. Quid pro quo, como se dice en lengua antigua. Parecía que las trabas para empezar con su búsqueda eran interminables. La noticia de tener que andar haciendo encargos para otros que no les llevarían más cerca de sus seres queridos se recibió con molestia y amargura sus caras lo expresaban perfectamente pero sin más opciones solo podían pasar por el aro ¿Y tu informante dónde está? Si lo supiera ya lo habría mandado llamar Ese es vuestro trabajo, buscadle No tengo nada más que deciros, ya podéis marchar Mal Hizo un gesto al siguiente informante para que avanzara con su informe mientras la actividad del resto de personas de la sala se volvió a reanudar. Ignorados como si fueran invisibles, Andras y Biri se dieron cuenta que de ahí no iban a poder sacar nada más. Tenían que realizar un cometido del que no sabían ni por dónde empezar y ya no disponían de la ayuda de Rox el cual estaría a estas alturas fuera de la ciudad. Se dieron media vuelta y desandaron el camino hacia el exterior. Una vez fuera, el gentío les demostró que sería casi imposible encontrar a nadie en concreto entre tanta población. No tendría ningún sentido andar preguntando al azar si alguien conoce al informante que se oculta incluso puede que aquel nombre no fuera el suyo verdadero. Caminaban entre la gente en silencio, sumergidos en sus pensamientos, dilucidando qué paso dar a continuación. Rodeada de gente, de repente Viri pareció caer en la cuenta de una idea que la hizo pararse. Andras se dio cuenta y se encaró para mirarla. ¿Qué ocurre? No buscamos a alguien que destaque por ser abiertamente conocido. Se trata de alguien que camina en las sombras, que habita las esquinas ocultas de las que observar. Sí, eso lo sabemos. Eh, ¿Se te ha ocurrido algo? En mi ciudad de Matamo teníamos un tratante con el que realizábamos negocios. Sé de buena tinta que cada ciudad tiene el propio suyo, y todo el mundo conoce al tratante de la capital. ¿Oh? Uh, ¿De verdad es necesario tratar con alguien así? No es que se pueda acudir al censo para preguntar por alguien como Chiquila, ¿no? No sería raro que nos pidiera algo a cambio. Más trabajo. Pero salvo que tengas una idea mejor, a mí no se me ocurre nada más. No. No se me ocurre nada más. ¿Y dónde está ese tratante? Tiene un local en el barrio del puerto, posiblemente la zona más pobre de la ciudad. Parece un club privado, pero en realidad es un fumadero de cat. Por lo visto se llama Sipanis. Podemos ir a preguntar y si no conseguimos nada, terminaremos igual que como empezamos. Eso es cierto. Bien, vas a tener que hablar tú en ese lugar. Tengo la sensación de que tú te desenvuelves mejor por esos entornos. Que no te quepe duda. Tras preguntar a un par de personas y caminar durante un rato, el fuerte olor a sal marina delató la cercanía a su objetivo. Las casas eran claramente cada vez más pequeñas y ajadas, dando una punzada de nostalgia en el corazón de Biri y el consiguiente recuerdo de su hermano. Biri dirigió a la pareja a una pequeña plaza y se coló apoyada en una pared. Andras la siguió con cara extrañada. ¿Por qué paramos? ¿Qué hacemos aquí? Calla. Ahora toca esperar. Las gentes parecían ociosas pero a la vez cansadas, fruto de la malnutrición de los que tienen menos. Sus ropas ajadas y sucias se mezclaban con los atuendos de trabajo de los que realizaban labores relacionadas con los barcos estacionados en el puerto. De entre los transeúntes, uno destacaba. Claramente era diferente al resto. Su lujosa ropa desentonaba con el entorno. Padecía de un nerviosismo injustificado y tenía una diligencia al caminar que mostraba que tenía un lugar al que llegar rápidamente. ¿Y ese tipo? No pinta nada aquí. Eso era a lo que estábamos esperando. Hay que seguirle. Ponte detrás mía. La pareja se puso en marcha a una distancia prudencial de aquel hombre, pero sin perderle de vista. El individuo parecía ir con la marcha acelerada, mientras iba girando esquinas y casas con el camino más que aprendido. En un par de ocasiones estuvieron a punto de perderle, pero las dotes de Biri para moverse por estos entornos evitó la complicación fueron a girar en la última esquina cuando casi se dan de bruces con aquel tipo. Suerte que aunque cerca se le encontraban de espaldas mirando una puerta. Estaba esperando a que aparentemente alguien le contestara. Al poco la portezuela de la puerta se abrió, mostrando unos ojos violentos detrás. Al poco la portezuela se cerró y la puerta se abrió dejando pasar a aquel tipo y rápidamente se cerró detrás de él. Este es el sitio seguro, eso espero. Um, Hablas tú, ¿no? Sí, tú no digas nada, déjamelo a mí. La pareja se aproximó a la puerta y llamó con un par de golpes. La portezuela se abrió y los mismos ojos volvieron a aparecer. <laughs> Quiénes sois? Venimos por negocios. Venimos a presentar los respetos al tratante. No sé quiénes habláis. Largaos. Y la portezuela se cerró. Andras se quedó sorprendido por el fracaso repentino. Pero Biri le indicó con un gesto con la mano que no pasaba nada. Volvió a golpear la puerta y la portezuela se volvió a abrir. Sois sordos o idiotas. Os he dicho que os falláis a tomar por culo. ¡Tú, gilipollas! Si tú estás ahí es porque te pagan, y te pagan porque tu amo tiene dinero. Y tiene dinero porque hace negocios con gente como yo. Si Sipanis descubriera que pierde dinero porque el orangután que tiene por guardia no deja pasar a gente con negocios, te cortaría la cabeza y se la daría a los perros. Abre de una puta vez. Los ojos de la portezuela. Se quedaron mirando con odio a Billy. El movimiento aleatorio de las pupilas explicaba que estaba sopesando las palabras. Un momento después, la portezuela se cerró y la puerta se abrió tras el traqueteo de la cerradura, mostrando la oscuridad en su interior. Al entrar, vieron al tipo que había detrás: una enorme mole llena de cicatrices, sudorosa y que apestaba y les miraba con desprecio. Intentad algo raro, y seré yo quien os arranque la cabeza y se la dé a los perros. El jefe está al final de la segunda sala. Haced vuestros negocios y largaos. Biri lo miró con dureza y le ignoró para adentrarse en el local. Andras, intentando imitarla, evitó mirar al grueso guardián y la siguió escaleras abajo. Los escalones iban crujiendo, casi alertando de su presencia a quien estuviera dentro. Podría haber gente dispuesta a hacerles daño al saber que se acercaban, pero las dudas se fueron despejando a medida que se iban acercando a un ambiente cargado de un fuerte olor. Un humo blanquecino flotaba en el aire como si de leche evaporada se tratara. A los lados de la primera habitación había gente tirada en el suelo con pipas humeantes esparcidas por todas partes. No tardaron en localizar al tipo al que había seguido al llegar hasta aquí. Se encontraba junto con el resto de los cuerpos, visiblemente más tranquilo y con la mirada perdida. Andras estaba sorprendido por la visión. Aunque para Billy era algo a lo que. Ya estaba acostumbrada. Esto es un fumadero de cat. Es una planta procedente de las is de islas al oeste, la cual se seca, se quema y se inhala el humo. Los efectos en la gente son una mezcla de placer y tranquilidad, aunque para los demás se trate de convertir a alguien en un despojo. Es muy adictivo y quien empieza a fumar es difícil que deje de hacerlo. Los fumaderos son locales muy rentables y legales en el imperio. Aún así, las autoridades saben que existen y no hacen nada, posiblemente para mantener a esta gente apartada. Yo antes fumaba, pero lo dejé. Era un agujero de dinero. Mientras Viri explicaba en voz baja, pasaron a la siguiente sala, la cual era ligeramente más grande, pero tenía la misma visión. Muchos tratantes tienen su propio fumadero, aunque el más grande y conocido es el de Sipanis. Cuentan que tiene un acuerdo con el gobernante para que éste le deje funcionar en paz. Si hay alguien que puede saber del paradero de un informante oculto, debe ser el tratante de la ciudad. Algo así diferenciaba las personas que había en esta segunda sala. No, perdón. Algo sí diferenciaba a las personas que había en esta segunda sala. Eran claramente mejor vestidas y su aspecto parecía saludable a pesar de estar también fumando cat. Los había de diferentes procedencias, de la zona alta, hijos de comerciantes, algún capitán de barco e incluso un tipo con los ojos violáceos. Miraban a los recién llegados con una mezcla de recelo y curiosidad. Al fondo de la sala, sentado entre cojines que hacían las veces de trono improvisado, una figura delgada, con una larga barba acabada en una coleta y rastas tan largas que le llegaban por debajo de la cintura. A sus labios. A, uy, a sus labios. A sus lados había un par de chicas de buen ver. ¿Y quién coño sois vosotros? Viri miró rápidamente a Andras y este entendió que ahora más que nunca la tenía que dejar hablar. Mi nombre es Viri y este es Andras. Llevo haciendo trabajos para Calrien de Matamo y ahora estoy buscando un tipo que se hace llamar Chiquila. ¿Y a mí qué coño me importa eso? Es un informante imperial Sipanis cambió de cara cuando Viri le confesó la procedencia de a quien buscaban su cara cargada de una mezcla de pasotismo y hastío se llenó de seriedad mientras fruncía el ceño se levantó aparatosamente de la masa de cojines, amenazando con pisar a las chicas mientras éstas se apartaban rápidamente una vez de pie les miró con exagerada perspicacia. De repente el semblante cambió y empezó a sonreír. Vaya, vaya, vaya. Al pomposo general se le pierde un juguete y os mandan hasta papá para que os ayude. ¿Y quién dice que yo sé... ¿Dónde está ese quien sea? Sipanis se iba acercando lentamente a la pareja, mientras dos guardias que parecían salidos de la nada se crecían amenazantes, listos para saltar como sabuesos. ¿Eh? ¿Quién dice que si lo supiera?

Tengo gente suficiente para hacer lo que yo quiera. Yo. Y justo cuando Sipanis tenía la cara a medio palmo de la de Biri, sus ojos se desviaron hacia el lado derecho de la sala. Su cara se congeló como si alguien hubiera parado el tiempo. Estos volvieron a mirar a la pareja y Sipanis se fue alejando de ellos lentamente con la cara desencajada. Su mirada se movía por todas partes mientras con la mano se tapaba la boca, claramente sorprendido por algo que acababa de pasar. Viriandras no entendía nada. El tratande el tratante desencaró una vez más y parecía que esta vez intentaba eludir mirar hacia la derecha. Se quedó pensando un momento y de repente cambió su actitud. ¡Fuera! ¡Echarlos de aquí! ¡Estáis expulsados! ¡Expulsados! Con él toda la sala empezó a gritar lo mismo. ¡Expulsados! ¡Fuera, largo! ¡Fuera! Gritaba la gente alrededor. Sipanis fue empujando a la pareja con violencia, mientras los guardias se hacían a un lado permitiendo a su jefe echarles en persona. Sin entender nada, Billy y Andras se dieron la vuelta obligados por los empujones, mirando alrededor como todo el mundo les increpaba. Todo el mundo no. Una persona de ojos morados que estaba en el lado derecho de la habitación, la cual les miraba con fijación y sonreía, ampliamente, con divertimiento mudo. Sipanis les siguió empujando durante la siguiente sala y siguió presionándoles hasta llegar a trompicones al exterior al grito de "Largo de mi casa ¡Fuera! estáis expulsados. Al llegar fuera estaban él y tres de sus guardias. Viri se dio media vuelta. ¿Por qué nos echáis así? No hemos hecho nada. Nosotros. C ¡Cállate! El aspecto del tratante volvió de nuevo a ser diferente. Su cara parecía preocupada. ¡No sé quién coño sois! ¡No me importa! No quiero que volváis por aquí nunca más. Largaos antes de que nos pase algo malo. Si permanecéis aquí, todos correremos peligro. No entendemos nada. ¿Por qué? No, estoy aquí para explicaros nada. Iros cuando antes y el informante, y el informante es imperativo que lo encontremos. Sipanis se quedó un momento pensando, les miró a la cara con el semblante serio. Sois un par de idiotas. A alguien oculto no se le busca, ¿por qué está oculto? No le vais a encontrar jamás. Porque no quiere que le encuentren. Si de verdad estáis destinados a encontraros, será él quien os encuentre. Durante un instante se hizo el silencio. Y ahora largaos y no volváis. Justo después se dio media vuelta y se quedó mirando la puerta con preocupación. Se puso a andar y cruzó el umbral seguido de sus matones, cerrándose la puerta tras ellos. Los compañeros se quedaron en silencio sin saber qué hacer. ¿Qué ha pasado? No tengo ni idea. Algo parece como que le ha asustado y nos ha echado. Ah, pues qué bien. ¿Y ahora qué? No tengo ni idea. Quizá deberíamos volver a la ciudad y. Yo pienso mejor con una. Mira, yo pienso mejor con una cerveza en la mano. Hasta que no tengamos un plan, no vamos a ir a ninguna parte. Todo está siendo más difícil de lo que me imaginaba. Parece que nunca vamos a llegar a la biblioteca. ¿De acuerdo? ¿Tú primero? Y bien, esto ha sido todo por hoy. Recordad que descubrimos juegos nuevos todos los días de 12 y media a 2 de la tarde y que podéis participar en la Tongo Liga para poder llevar juegos a final de mes eh, para PC. Eh, participar y sabréis de qué estoy hablando. <laughs> Aunque creo que aquí todo el mundo ya lo sabe. También recordad que si os suscribís podréis participar en un sorteo a final de mes eh, para recibir más juegos a Mon. Cada 5 suscriptores se sorteará un juego. Me ha acelerado con esto del tal Sipanis. no sé quién es ese. ¿Quién decíais que es? <laughs> gracias a todos los amigos del canal por estar una vez más aquí y muchísimas gracias, muchísimas gracias a j que no sé si eras por aquí por esa maravillosa raíz y a Traides por tu raíz. Muchísimas gracias a los dos. Un full borracho. En el chat os dejo, si puedes hacerlo tú, si no lo hago yo. <laughs> en el chat os dejo mis redes sociales y el canal de YouTube del Cuentacuentos para que podáis escuchar más relatos. Bueno, creo que no hace falta decirlo, ya más o menos en la comunidad todo el mundo se va conociendo, ¿no? Un poquito con los años. Eh, ¿Qué personajes han salido? Porque eso es lo que voy a hacer un poco todos los días cuando tengamos, cuando tengamos el, este Cuentacuentos. Pues en esencia, lo, el primero fue rocks efectivamente, es de Ross ⁇ Metal. Había pensado en cortar esa parte y poner una canción de Manowar, golpeando y todo eso, pero no me encajó. Luego, más ad, adelante, el general eh, Malwarmax es Malaga War Games, efectivamente, es Max. Después, eh, bueno, hay una coña que antes ha dicho Totoni, hablaba de la dama del nago, es un juego de palabras. Eh, igual alguien de aquí no sabe qué es la dama o quién es la dama del lago de Warhammer Fantasy no lo voy a decir en alto pero mmm, ahí está la coña vale además ya le he dicho a Litinjel que igual escucha este directo que oye aquí estás Luego, más adelante, eh, no ha hecho falta de explicarlo, pero Rox y, la, y los colegas han llegado a una ciudad que se llama Domoria, que es la ciudad abovedada. Efectivamente, son los barbudos de la cúpula, los kidemones. ¿Vale? Efectivamente son los kidemones. Son lo, la cúpula. A partir de ahora, eh, el resto de la aventura, por norma general, se desenvolverá dentro de la cúpula. Porque en la cúpula cabemos todos, entonces. Se fueron a ver a, a Malaga Wargames que Malaga Wargames estaba recibiendo informes. Cuando vais a su canal, siempre está viendo informes. Informes de Warhammer. Esa es la coña. Entonces, por ahí van los tiros. Y por otra parte, hay dos personajes que no sabéis quiénes son, que los he mencionado. Y que tiene un nombre más complejo. Como todavía no han salido a jugar. Cuando salga os lo diré. Uno es chiquila y otro es Kipanco. Por esos nombres es muy difícil que los pilléis porque te están más construidos. ¿Vale? Yo porque dije Letopol, pero vamos. Eh, Atreides es Letopol. El personaje Letopol. Todavía quedan por salir. Ha salido otro personaje. ¿Vale? Lo que pasa que ese lo veremos dentro de no mucho. Y por lo demás, ¿qué más queda? Eh, la cúpula, Málaga Wargames y, por supuesto, Sinapsis. Uy, está muy alta la música. Falla mía. Y, por supuesto, Sinapsis. Sinapsis. Eh, sinapsis, yo ya os dije que eh, la gente que está aquí se le hizo, no lo sabe, no lo sabe porque no consigo como últimamente hace muchos directos, no coincidimos. Eh, sinapsis eh, no me ha hecho ninguna raíz, pero le pongo porque fue el primer canal en el que acabé. Nada más llegar me, me expulsó. <laughs> es como una especie, ya sabes cómo funciona esto, en su canal que te banen es como una especie de, de bautizo, o sea. Y lo más importante es que la primera vez que yo aparecí en, en, en Twitch fue en un directo de sinapsis hablando sobre una partida que iba a hacer, hablando de lore, sobre una partida que iba a hacer entre, no sé si os suena alguno de vosotros que pasó eso, eh, iba a hacer una especie de partida entre la Guardia de la Muerte y unos Necrones y le pusimos como un lore y tal y hablamos de la Guardia, yo hablé de la Guardia de la Muerte, el otro chico habló del lore de, de, ¿cómo se llama? De los Necrones y la primera vez que aparecí yo en Twitch lo hice en su canal, entonces pues le reconozco un poco eso poniéndole en la, en la novela. Por lo demás. Por lo demás. Ya hemos acabado el directo de. ¿eh? Creo que la parte en la que Viri y Andrés fueron expulsados. Creo que nos ha, creo que os ha gustado. Imaginaba que os iba a gustar. Os voy a decir una cosa. Mientras lo iba escribiendo me iba riendo. No. No voy a engañaros. Eh, me lo he pasado a Teta escribiendo esa parte. <laughs> Imaginando cómo partir es el Bueno chicos, eh, se acaba ya por hoy. Lo hemos alargado un poquito más porque quería terminar el capítulo del Sipanis. Y mañana seguiremos con el siguiente trocito de ese mismo capítulo. Eh, os agradezco que estéis aquí. Volveré otra vez a las 11 de la noche. Eh, decir otra cosita. Yo creo que ya a esta altura me pasa una cosa. Yo mm, intenté... Que fuera eh, ChatGPT quien escribiera la, la novela, yo le puse todos los resúmenes y que escribiera. Bueno, pues lo que ha escrito la. digamos, la. lo que ha escrito la, el ChatGPT, y yo le corregí muchísimo, pero una parte es de ChatGPT, es hasta, hasta el capítulo 5 o 6. A partir de prácticamente ya, todo lo he escrito yo solo. O sea, ya soy el, au el absoluto autor. Aunque del otro también, pero. porque era como un niño, había que explicarle todo, pero. Mmm, ahora y a partir de ahora. Soy todo yo, 100%. Así que... ¿Y mañana a las 12...? ¡Oh! Mañana estaba pensando si traer un mod del Mountain Blade 2 de Warhammer Fantasy o empezar ya con la somanta de palos al... Eh, no, voy a empezar ya directamente con el Starfield. Mañana directamente. Voy ya, dije que iba a ser el viernes, pero va a ser mañana y viernes, porque tengo como 50 motivos que no me va a dar tiempo a explicaros en un solo día y dicho, pues pongo lo pongo en dos. 50 motivos que me he ido encontrando que debéis conocer si os queréis comprar el juego y gastar dinero. Si lo vais a hacer gratis, pues bueno. Pero si vais a compraros el juego del Starfield, pasaros mañana, porque voy a dar un repaso que va a ser una barbaridad. Llevo toda la semana jugando fuerte y tal, y acumulo un montón de información. Así que nada, eh. Por hoy se acabó ya. Mañana continuamos con el cuentacuentos a las 11 de la noche. Y como siempre, suelo decir, ahora. Más que eso. Mucho más que eso. Ahora queda la noche. Que tengáis interesantes sueños.